En efecto, hay un distanciamiento que ha venido surgiendo. Obviamente es eso, pero bueno, pues, señoras y señores, no es que estemos peleados. Entonces le dije, Mari, perdóname, pero los cuatro, ninguno. Esperaremos el tiempo y el momento en el que digan, pues, con mucho gusto. Ya pasaron 3 años desde que el conocido príncipe de la canción desafortunadamente dejó este mundo, consternando a miles y miles de fanáticos con esa triste noticia. Sin embargo, la disputa por su herencia continúa siendo un tema de conversación para los hijos del cantante. Nuestro príncipe fallece. Dentro de toda esta situación, desde hace ya varios meses salió a la luz un claro distanciamiento entre los hermanos José Joel y Marisol Sosa, pues de acuerdo con una información de una fuente cercana a los familiares, uno de ellos no va a recibir ni un solo centavo de la herencia del cantante. Voy a pedir un poquito de silencio, maestro, porque en este momento vamos a hacer magia. Y es que dicha fuente estuvo revelando a TV Notas que todo se había tratado de una alianza entre José Joel y su madre Anel para dejar por fuera a su hermana Marisol Sosa, no solamente de la herencia de su padre, sino también del legado musical de este conocido artista. Gracias por este cálido recibimiento. Estamos de regreso. Y se dice entonces que José Joel decidió excluir a su hermana del proceso de la herencia, pues además hay una seria cantidad de rumores que hablan de una posible envidia entre José y Marisol. Me llena de alegría al ver que mi música siga viva en sus mentes. Dicha fuente también estuvo agregando que Anel está viendo por su hijo, ya que su carrera artística no ha logrado despegar, y que el reciente tributo a José solo fue un pretexto para que José Joel se luciera y cantara solo con el holograma de su padre. Y aunque ya se hablaba de un distanciamiento entre Anel Noreña, José Joel y Marisol Sosa, debido a que los dos primeros se negaban a inmunizarse contra la enfermedad de origen chino, fue en un reciente homenaje a José que las especulaciones cobraron mucho más fuerza debido a que Marisol no estuvo invitada. Y es que incluso esta fuente asegura que Anel estaría tan disgustada con Marisol por no apoyarla a ella y a José Joel, que la habría obligado a firmar un documento diciendo que no quiere nada de la herencia de su padre. Y aunque tanto Anel como José Joel han negado estar distanciados de Marisol, fue la propia cantante quien en un encuentro con la prensa estuvo confirmando que su disputa con el también cantante se debía a que él se negaba a inmunizarse, mientras que por su parte Anel Noreña negó que existiera un inconveniente entre sus hijos. E incluso se mostró bastante disgustada en una reciente entrevista en la que la estuvieron cuestionando respecto a la relación entre sus hijos y José. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.